Sí, Miguel Ángel Carrillo, lo estuvimos comentando en el primer despacho. Tenemos visita en nuestra región de la Araucanía. El ministro del Trabajo subrogante, Giorgio Bocardo, estuvo esta mañana acá en el cuartel de la tercera compañía de bomberos, la Bomba Germania, en Temuco, precisamente a causa de una serie de dudas, por decirlo de alguna forma, que surgieron en torno a la labor que están realizando los bomberos, que mantienen algún tipo de contrato dependiente con un empleador y que están participando de las emergencias, ¿no?, combatiendo los incendios forestales. Han existido algunas denuncias de bomberos de otras regiones de nuestro país que han aparecido durante los últimos días precisamente a causa de que algunos empleadores les están solicitando el retornar a sus funciones en medio, ¿cierto?, de esta emergencia que se vive en tres regiones de nuestro país. Hablamos de Ñuble, Biobío y nuestra región de la Araucanía. Bueno, durante esta jornada el ministro aclaró todos los puntos y dio un respaldo absoluto a la labor que están desarrollando los voluntarios bomberos, no solamente en nuestra región, sino que en todo nuestro país, incluso aquellos que vienen desde otras regiones a colaborar acá hasta la región de la Araucanía o las otras dos regiones que están hacia el norte. ¿Qué dijo el ministro subrogante del Trabajo respecto a aquellos trabajadores dependientes que son voluntarios de bomberos respecto a la legislación, además, que existe en torno al tema? Revisamos lo que señaló la autoridad. El objetivo de esta visita, en primer lugar, es respaldar y agradecer la acción de bomberos en el combate de la emergencia y, por el lado del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, garantizar que el trabajo que están desempeñando el día de hoy lo van a poder hacer de buena manera. Informar que el Código del Trabajo protege a los bomberos, al personal de bomberos, para que se pueda desempeñar sin perjuicio ni de pérdida de remuneraciones. El trabajo realizado durante la emergencia es conmutable por el tiempo de trabajo no realizado en su lugar habitual. Y lo más importante de todo, los empleadores no pueden hacerlos volver a su lugar de trabajo de manera forzada porque estarían incurriendo en una infracción al Código Laboral. Ahí está la declaración del ministro subrogante. Y esto hay que agregar, Miguel Ángel Carrillo, que en torno o en base a lo que dijo el propio ministro del Código del Trabajo, este además dice que el empleador no podrá en ningún caso calificar esta salida como intempestiva e injustificada para justificar alguna causa de abandono del trabajo. Están amparados legalmente bajo este escenario los voluntarios de bomberos para desarrollar sin inconvenientes su labor en torno a los incendios forestales. Y no solamente aquellos voluntarios de nuestra región de la Araucanía, sino que además, como lo comentábamos hace un instante, aquellos que vienen, por ejemplo, de Puerto Varas, aquellos que vienen de Chiloé, aquellos que vienen del sur de nuestro país, también del norte. Voluntarios del norte de nuestro país, específicamente de la comuna de Vicuña, que no lo han pasado muy bien. De hecho, el día de ayer, y lo estuvimos comentando también en el primer contacto, iban a una emergencia, ¿no?, allá en Ercilla, y en medio de una comunidad mapuche que no se ha entregado nombre, fueron amenazados por algunas personas quienes les solicitaron que la carga de agua que llevaban precisamente para combatir incendios forestales la dejaran en los vehículos que andaban con algunos estanques y que ellos la iban a utilizar no se sabe en qué, ¿no? E incluso les solicitaron, bajo amenaza, el cruzar un puente que tiene una capacidad para 4 toneladas con un camión, con un carro bomba que incluso puede llegar a pesar con carga de agua, ¿no?, cerca de 20 toneladas, poniendo en riesgo, ¿cierto?, la integridad no solamente del vehículo, sino que además de los voluntarios y del conductor de esta máquina. Sobre esto habló precisamente el día de ayer el comandante de bomberos de Vicuña respecto a la situación que vivieron estos voluntarios allá en la comuna de Ercilla, y pasamos a revisar lo que señaló. El procedimiento fue interceptado por gente de esta comunidad y fueron obligados a hacer el carrillo de agua a vehículos particulares. El problema suscitó donde había un puente que era para 4 toneladas y nuestro camión pesa alrededor de 20.000.
Entonces el maquinista le manifestó a estas personas que no podía pasar por el tema peso vehículo, a lo cual ellos no lo entendieron así y lo obligaron a pasar ese puente, amenazado, incluso con amenazas de muerte, hacia el personal y de llevarse el vehículo, a lo cual él accedió bajo esas circunstancias, hizo el carrillo de agua a su respectivo vehículo y posteriormente se devolvieron al cuartel, ya que estas personas se alejaron del lugar y ellos tuvieron que alejarse nuevamente del cuartel del CIR. Ahí están las palabras del comandante de bomberos de Vicuña, comentando parte de lo ocurrido el día de ayer allá en Ercilla. Voluntarios de bomberos que, si bien están amparados por el Código del Trabajo, tuvieron que vivir esta situación. Y de hecho, estos voluntarios el día de ayer tuvieron una reunión con los comandantes de acá de la Araucanía para ver y analizar la emergencia, porque ellos tenían pensado realizar un relevo de voluntarios que iban a viajar desde el norte para que los que ya están realizando funciones acá puedan también descansar. Relevo que no se va a poder completar por un tema de seguridad. Así al menos también precisó las declaraciones que revisamos ahí posteriormente el comandante de bomberos. Así que con esta situación los bomberos de Vicuña regresan a su ciudad con esta mala experiencia, ¿no? Sin poder prestar esa ayuda ante una emergencia que se estaba registrando ahí en un sector rural de la comuna de Ercilla. Miguel Ángel. Fíjese que esta situación solo viene a reflejar la gravedad que se vive al interior de ciertas comunas donde hay sectores que sus comunidades o algunos representantes o alguien que se hace pasar por representantes de ellos actúa violentamente. Y con este ejemplo que dejó a un grupo de bomberos que venía a trabajar con una pésima experiencia y lo mejor para ellos volverse a su ciudad, al norte del país, porque claramente la integridad física estuvo en todo momento ahí complicada. Y me imagino que ellos, que no entienden mucho el sentido de lo que nos pasa acá, han tenido que irse absolutamente choqueados. Es muy probable, ¿no? Y además, no solamente con la experiencia vivida en torno a las amenazas, sino que además con el riesgo que pudo haber significado significó el cruzar ese puente que tenía una capacidad máxima de 4 toneladas con un carro bomba totalmente cargado con agua. Ahí hubiese sido aún más compleja la situación, porque el conductor, de aquella máquina pudo haber terminado con lesiones de consideración. Afortunadamente no fue así. Afortunadamente volvieron hasta el cuartel de Ercilla sin inconvenientes. Precisamente durante esta jornada, lo que tenemos entendido, el delegado presidencial está en la comuna de Ercilla para enterarse respecto a esta situación y además preguntar a los voluntarios que están ahí trabajando en aquella comuna cuáles son las necesidades de aquellos voluntarios, ¿no? Que, insistimos, están cumpliendo una labor importantísima allá en el norte de nuestra Araucanía. Bueno, así es, Cristian, de esperar que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y habrá que verlo, porque esto ya pasa a otro nivel, a un nivel en que tienen que ser las policías, deberán ser otros entes que vayan a asumir este tema de seguridad en el control de los incendios forestales, porque es un tema que los bomberos de la zona, de Malleco fundamentalmente, y también está pasando en la Araucanía, ya están acostumbrados. Ellos esperan que venga Carabineros para que les permita entregar el respaldo y puedan tener la seguridad en la misión que están llevando adelante ellos, que es apagar el incendio. Otra cosa, ellos no van. Exactamente, y no solamente cuando se refiere a hechos de violencia o ataques incendiarios, sino que además cuando son emergencias cercanas a sectores rurales, también están solicitando que Carabineros se pueda, de alguna u otra forma, prestar un apoyo en lo relacionado a seguridad. Los voluntarios de Malleco, ¿no? Angol, Coyipulle, Ercilla, Victoria, conocen de aquella situación, pero lamentablemente acá
los chicos buenos de Vicuña se van con una mala experiencia, ¿no? En medio de toda esta tragedia que está registrándose en nuestra región.